Buen día, amigas, amigos. La unidad de enlace y vinculación del senador Cristóbal Arias Solís y su Comisión de Cultura y Sociedad presentan la serie Cine en Línea, el espacio dedicado a la divulgación cinematográfica. Hablaremos en esta ocasión de una película de uno de los más brillantes y prolíficos directores escandinavos con una gran trayectoria y una serie de galardones por su talento. Nos referimos a Lars von Trier, un director de Dinamarca que ha tenido una brillante carrera a lo largo de varias décadas. Y esta película se titula Dogville y fue filmada en el año de 2003 con una duración de 177 minutos, producida por Dinamarca, y aparte de la dirección, el guión también lo escribió el mismo Lars von Trier, y en el reparto, la gran actriz Nicole Kidman, además de Harriet Anderson, Lauren Bacall, una veterana actriz ya para esa época, que pues tuvo una larga trayectoria en el cine hollywoodense del siglo XX, además de Jean-Marc Barr, Paul Bettany, Blair Brown, James Caan, otro veterano actor hollywoodense, Patricia Clarkson, Jeremy Davis, Ben Gazzara, otro actor y cantante, Philip Baker, John Hurt, también un conocido actor, un reparto de primera línea. Y bueno, la música es nada menos que del gran compositor, el gran músico de origen italiano de hace varios siglos, Antonio Vivaldi. Y la fotografía realizada por Anthony Dud Manle y producida por la compañía Centrop Productions, cuyo dueño, cuyo principal accionista es nada menos que el gran director Francis Ford Coppola. Y esta película es, pues, se encuadra dentro de el género de el drama, el thriller, drama psicológico y un tanto de teatro llevado al cine, y se sitúa en la década de los años 30 del siglo XX y se enfoca al ámbito rural de Norteamérica. Y pues se convirtió también en una película de culto. Y bueno, la sinopsis breve nos dice que Grace llega al remoto pueblo de Dogville huyendo de una banda de gángsters, y ellos, persuadidos por las palabras de Tom, que se ha erigido en portavoz de la comunidad, los vecinos se avienen a ocultarla. Grace, a cambio, trabaja para ellos. Sin embargo, cuando Dogville se ha sometido a una intensa vigilancia policial para dar con la fugitiva, sus habitantes exigirán a Grace otros servicios que les compensen del peligro que corren al darle cobijo. Grace aprenderá de un modo brutal que en ese pueblo la bondad es algo muy relativo, pero ella guarda un secreto que no quiere revelar. Una cinta muy interesante que tuvo nominaciones a la Palma de Oro como mejor película en el Festival de Cannes, Francia, en 2003, a los premios de cine europeo, al premio César en Francia, a los premios Goya en España y a los premios David Di Donatello, así como a los premios de Goldbach en Suecia. Y pues es una película de culto, una película emblemática con una gran actuación de Nicole Kidman y una excelente dirección de este consolidado y excelente director europeo Lars von Trier. Gracias por su atención, amigos, y hasta la siguiente emisión de Cine en Línea.